Bueno, muy buenas tardes, nos encontramos acá en la seccional 844 de Huatre. Estamos disfrutando este día hermoso y agasajando a los chicos en el Día del Niño que tanto se lo merecen. Buenas tardes, esto para nosotros, más allá de una emoción propia, es algo que estábamos acostumbrados a hacer de hace rato. Bueno, se había cortado por un problema de economía, porque no, los fondos no daban con los trabajos como estamos ahora. Y pasar un Día del Niño con toda la gente y los afiliados para nosotros es algo muy lindo. Y tener compañeros que transitan por el mismo camino que uno, quiere decir que van por el mismo camino. Entonces nosotros todos juntos laburamos para solucionar la calidad de vida de los trabajadores. Espero que sigamos todos juntos sumando para que todos los años sean iguales. Muchas gracias. Vamos a festejar el Día del Niño con todos los amigos que nos invitaron, que están, hasta el locutor que está como diciendo que es frío que se está haciendo, pero con el solcito está lindo, ¿no? Le damos un fuerte aplauso a todos los amigos que organizaron esta fiesta para el Día del Niño. Muy bien. A ver, necesito que abramos una ventanita. ¿Cómo hacemos para abrir una ventanita? ¿A quién se le ocurre? De los... ¿Cómo? ¿Abrir la ventanita? Chicos, un bracito adelante así, mira. Y cantamos. Por una ventanita que abras a mí. Por una ventanita que abras a mí. Muy bien. Ahora la tienen que cantar ustedes. Bien fuerte, ¿eh? Por una ventanita que abre a... ¿Sí? Por una ventanita que abre a... ¿Sí? Bien. Ahora, chicos, paren las antenas, presten atención, porque van a cantar todas las mamás. Chicas, mamis, hagan de cuenta que yo soy Maluma. ¿Sí? Y canten conmigo como si yo fuera Maluma. A ver si se la saben, ¿eh? Por una ventanita. Bueno, vamos que terminó la fiesta. Fuerza la mami, por una ventanita. Perfecto. Ahora levantamos una mano arriba, la otra mano arriba, las manos giran para sus ojitos, se juntan en los pulgares y se forman las alitas. A ver las alitas y cantamos. Con las alitas arriba, con las alitas abajo. Pero yo pregunto algo, vos, la leche, ¿la tomás en mamadera o en taza? En mamadera. ¿Vos? En mamadera. ¿Alguien más usa mamadera de los chicos? ¿Quién toma la leche en mamadera? Que levante la mano. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Quién usa chupete? Que levante la mano. ¿Y quién usa pañales? Pañales, pañales, pañales.